La muerte no existe. Nosotros somos eternos. Esta caparazón física que tenemos, este cuerpo físico, no sirve solamente para vivir en este mundo tridimensional, en este alto, ancho y espesor. Pero nuestro amigo invisible, esta alma, este espíritu, vive una eternidad. Y evidentemente se ubica en determinado momento dentro del vientre de la madre y del cuerpecito del pequeño ser creado y nos va a acompañar hasta el momento de la muerte cuando se va a vivir la otra vida. La muerte no existe. Nuestro inconsciente se comporta como una computadora. Guarda minuto por minuto, detalle por detalle, toda nuestra vida. Cuando hacemos esta sofrosis, cuando hacemos esta hipnosis en profundo, auténticamente las narraciones son, pero de pequeños detalles. Por ejemplo, nosotros conscientemente a lo mejor nos podemos encontrar usted y yo en un determinado momento, y después volvemos a encontrarnos años posteriores, y quizá nos podemos recordar más o menos, con nuestra memoria consciente, podemos recordarnos de determinados detalles. Pero si yo le hago unas sofrosis a usted, usted puede recordar perfectamente cómo estaba yo vestido, qué corbata tenía, qué ademanes hacía, qué zapatos tenía, con una precisión realmente extraordinaria. Y es más, también a través de nuestra investigación, he descubierto una cosa realmente estupenda. El momento del parto, reproducido tanto el parto de la vida anterior como de la vida actual, se recuerda el momento de la salida con una precisión extraordinaria y se ve y se narra la experiencia de haber visto al médico, a la partera, cómo estaban vestidos, cómo se veían, cómo cuando lo lavaban y cuando llega también al abrazo de la madre.